Bienvenidos a nuestra terraza virtual en Gran Vía. Tenemos hoy a la consejera de Presidencia que está trabajando en su despacho en la Comunidad de Madrid, muy cerquita, por lo tanto, de nuestras instalaciones de Madrid Diario. Eugenia Carballedo, bienvenida. Muchas gracias, Constantino. Gracias por recibirme en la terraza de Gran Vía. Faltaría más. Por cierto, ¿cómo están sus PCRs? Porque es verdad que fue de los primeros positivos, casi coincidiendo con la presidenta Ayuso, ¿no? Sí, efectivamente, fue aquel lunes cuando dimos positivos, no solamente la presidenta y yo, también otros compañeros que habíamos trabajado aquí en el Edificio del Sol ese fin de semana. Pero bueno, en este sentido yo tengo que ser agradecida porque ha cursado sin ningún síntoma, de forma que he podido trabajar absolutamente con total normalidad. Pasado el tiempo, pues he dado PCR negativo con unos anticuerpos, de modo que, en fin, en esto he sido afortunada, sobre todo porque había tantísimo que hacer en los meses de marzo, abril, que realmente, menos mal que he podido dedicarme absolutamente al trabajo que hemos tenido que realizar. Consejera, vamos a ir casi casi en titulares, porque son muchos los temas que me gustaría abordar con usted, pero sí quiero el primero en esta línea más personal, saber cómo lo ha vivido, es decir, cómo se ha enfrentado desde esa Consejería de Presidencia, desde ese gobierno de la Comunidad de Madrid, a una situación tan dramática como esta, a título personal. A título personal, he de decir que me he mantenido fuerte de ánimo y muy determinada. Es decir, yo me sentía integrante de un grupo liderado por la presidenta Díaz Ayuso, que también estaba en esos días con el coronavirus, ella tenía algún síntoma, y ella, digamos, ha tirado de todos los demás. Tiene un ánimo, tiene una fortaleza que es absolutamente contagiosa. De forma que yo soy positiva por naturaleza, pero he tenido la fortuna de estar liderada por una mujer que tenía claro cada vez que se levantaba por la mañana y te aseguro que ha trabajado 18, 20 horas al día, los WhatsApp de la presidenta aparecían en cualquier momento, las llamadas telefónicas, nos reuníamos a través de Zoom, a través de Teams, y entonces lo he vivido con muchísima intensidad, pero también con la seguridad de que estábamos haciendo lo correcto. Eran decisiones complicadas. Desde el 6 de marzo, fíjate, Constantino, que es que este gobierno, el 6 de marzo la presidenta ya llamó a los portavoces de la oposición para decirles que cerrábamos los centros de día de mayores. 6 de marzo. Y a partir de ahí, el 9 de marzo, todo lo que era la actividad presencial en cualquier nivel docente y bueno, todo el itinerario, ¿no? De decisiones muy importantes que hemos ido tomando como gobierno. Vamos a algunas de esas decisiones porque han sido muy importantes a mi juicio para la gestión de la crisis. Vamos a empezar, si le parece, por lo último que contaba el consejero de Asuntos Sociales, el señor Reyero, recientemente, a propósito de las residencias, donde ha estado ese foco, ¿no? Casi 6.000 muertos en la Comunidad de Madrid. Y él decía que había comunicado al consejero de Sanidad la posibilidad de evitar de que se pudieran producir los traslados desde las residencias hasta los hospitales, que al menos tres veces por escrito, y si no la necesidad de medicalizar esas residencias. Forman ustedes parte del mismo gobierno, ¿no? ¿Ha faltado comunicación entre el señor Reyero y el señor Ruiz Escudero? Bueno, yo realmente, desde luego, somos un único gobierno, eso te lo garantizo. Y yo personalmente, siendo consejera de Presidencia, pues me dedico mucho tiempo para que efectivamente esa labor de coordinación dé un fruto, ¿no? Y haya ese diálogo. Mira, yo te diré, Constantino, todos los días, de lunes a domingo, hemos tenido una reunión los números 2 y 3 de las consejerías que he presidido yo, todos los días, 9 de la mañana. Y en esas reuniones hablamos absolutamente de todo. Y yo sí recuerdo que el número 2 de la Consejería de Asuntos Sociales sí que nos decía que iban a pedir que el ejército intervinieran, digamos, en las residencias. Esto sí que lo recuerdo muy bien. Yo lo que haya, digamos, los escritos de un consejero a otro, yo no los puedo conocer. Pero sí recuerdo que la Consejería de Asuntos Sociales pedía la intervención del ejército. Y es verdad, y la presidenta mismo se lo explicó al consejero y en esas reuniones pues, pudimos hablar de ello también, que claro, el ejército efectivamente, para cuando ellos lo pidieron, ya estaban trabajando para desinfectar las Si no eran residencias. labores propias de sanidad.
Claro, porque el ejército no tiene, digamos, un cuerpo de médicos como tenía antes, y los que sí son médicos dentro de ese cuerpo, dentro de lo que es el ejército, están trabajando en el Gómez Ulla. De modo que no le podíamos pedir a la ministra de Defensa que nos, en fin, nos transfiriera médicos, porque ella no disponía de este cuerpo, ¿no? Sin embargo, he de reconocer que nos hicieron una enorme, gigantesca labor en la desinfección de las residencias. Yo lo que conozco, porque he estado en múltiples reuniones, es que el consejero de Asuntos Sociales obviamente tiene la competencia principal en tanto que dependen de él las residencias, tanto las públicas como las concertadas, también las privadas, es decir, todo esa consejería de supervisar que se trabaja adecuadamente en las residencias. En algún momento la presidenta entendió que la Consejería de Sanidad iba a hacerse cargo de buena parte de estas competencias, bueno, pues porque había un funcionamiento, digamos, que a la presidenta no le parecía, cuanto menos, que era mejorable, digamos. Y efectivamente el consejero de Sanidad, digamos, tomó las riendas y, bueno, se mantuvo, digamos, o se intensificó esa labor muy importante que han hecho los geriatras desde los distintos hospitales en comunicación con los médicos, ¿no?, que efectivamente atienden las residencias. De modo que, bueno, y la interlocución... Pero, discúlpeme, consejera, discúlpeme, pero ¿en algún momento le consta que el consejero de Sanidad le dijera al consejero de Asuntos Sociales no se van a producir traslados a los hospitales madrileños, no se van a derivar casos de las residencias a los hospitales? Nunca, Constantino, jamás. Ni en las reuniones en las que yo he estado entre consejeros, ni en las que he tenido de viceconsejeros y secretarios generales técnicos. Obviamente, es que, ¿cómo voy a escuchar yo a un miembro del gobierno decir que no se van a hacer estos traslados? Es que esto no lo he podido haber escuchado sencillamente porque no ha sucedido. Pero puede haber, discúlpeme, una comisión de investigación, al menos eso es lo que está pidiendo la oposición en este momento de la Asamblea de Madrid, desde el Partido Socialista hasta Podemos, pasando por ahora Madrid, y el propio consejero Reyero ha dicho que sería muy favorable a que esa comisión de investigación se celebrara. ¿Qué van a decir ustedes? Bueno, esto es algo que se decide en la Asamblea de Madrid. Yo también sé que, bueno, lo sé porque además están registradas estas peticiones, sí, ¿no?, comisiones de investigación, y obviamente la oposición tiene todo el derecho a querer saber, de modo que, bueno, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, pues no sé efectivamente cómo se va a posicionar, pero desde luego, si me pides mi opinión personal, sí, estas comisiones, si bien, en fin, no es la primera ni la última, Constantino, y a nadie se nos escapa que al final esas comisiones, desafortunadamente, a ver, la oposición las utiliza casi como un plató de televisión para ocupar espacios mediáticos, vienen ya con las conclusiones escritas, pero esto es algo que hay que asumir. La oposición, bueno, pues utiliza estas maneras, ¿no?, digamos, de intentar desgastar al gobierno, y es lícito, y está en todo su derecho. Con lo cual, entiendo que si lo han pedido, como así ha sido, pues en algún momento tendrá lugar y allí pues comparecerán, entiendo yo, desde luego, todos los miembros del gobierno que han participado, digamos, en esta gestión, y que es perfectamente defendible, Constantino. Sí, sí, seguro, sí, consejera, conocemos bien, somos ya perros viejos en estos temas, cómo funcionan las comisiones de investigación políticas, entre comillas, pero si esta sirviera para asegurarnos que errores, los que se hayan cometido, que seguro, evidentemente, que eran mejorables, situaciones que se han producido, se pudieran corregir sabiendo dónde ha estado el error, parece que sería por lo menos bienvenida si se consiguiera mejorar en ese sentido. Dicen de usted, consejera, que es como una especie de azote y que el último día le pegó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, duro y a la cabeza. Yo creo que fue cuando dijo aquello de que les estaban negando a Madrid el pan y la sal. ¿Cree usted de verdad que nos está afectando mucho, por ejemplo, estar en fase 1, que vamos ahora a fase 2, haber conocido los datos de hoy del paro? ¿Todo ese trato del gobierno de la nación siente que es una discriminación hacia Madrid? Sin duda, Constantino, sin duda, porque ¿por qué digo yo que nos niegan el pan y la sal? Lo digo sencillamente porque estamos planteando aspectos muy razonables de lo que podría ser una situación distinta a la Comunidad de Madrid que la que tenemos, pero muy razonables, quiero decir, muy prudentes.
Este gobierno, que ha peleado tanto en la crisis sanitaria, que nos hemos dejado ahí la salud, como dice la presidenta muy bien, lo último que queremos son rebrotes. Lo último que queremos es volver a tener hospitales con tantas y tantas personas necesitadas de asistencia. Los planteamientos están siendo muy razonables. Y lo que estamos obteniendo de estos planteamientos son siempre un no que no está fundado en hechos, en datos técnicos, en criterios objetivos, Constantino. Solamente estamos pidiéndoles, bien, asumo el no, ayúdame a convertir el no en un sí, dime en qué te basas para decirme no a todo lo que te planteo, y no nos dan respuesta. Es que no nos están diciendo efectivamente por qué están discriminando a Madrid, no nos están permitiendo saber por qué hoy los estudiantes de segundo de bachillerato, que tienen en nada un examen, la EBAU, fundamental para sus vidas, y nosotros tenemos los colegios cerrados. De verdad, nosotros no somos capaces de procurar las medidas de seguridad necesarias para que estos estudiantes puedan ir a clase, los que ellos quieran, pueden necesitar refuerzo, para que se presenten a ese examen en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes españoles. ¿Y qué te digo ya de la actividad económica, no? Pues obviamente esta forma de arrinconarnos y sobre todo sin ofrecer datos, criterios, informes serios, objetivos, desde luego llega a la desigualdad y a que nos consideremos que nos llegan el pan y la sal. ¿Cree usted que llegará esa financiación extraordinaria, esa de deuda urgente, digamos, para poder afrontar desde una comunidad como la madrileña la crisis? Es más, tenemos todavía pendientes dineros de cobrar del gobierno de la nación. Usted también se desgañita, pero parece que efectivamente no llegan las respuestas. Sí, la verdad, Constantino, que tenemos la sensación de que la Comunidad de Madrid, digamos, cumple con sus deberes, es decir, hemos sabido que la Comunidad de Madrid cumple con el déficit, somos con el déficit, cosa que no hacen 11 comunidades autónomas, nosotros hemos cumplido también con el nivel de deuda, somos la comunidad con menor deuda de lo que es el régimen común, hemos cumplido. Bueno, el Estado, es decir, el gobierno de la nación, ha incumplido todo. Bien, hemos cumplido, tenemos las cuentas saneadas. Lo que sí pedimos, oiga, no me quite el dinero que es de los madrileños. Fíjate, nos han también han eliminado de nuestra disposición todo lo que es la formación para el empleo. Esos millones de euros no sabemos dónde están, desde luego no están donde deben, que es en tantas y tantas personas que hoy están necesitadas de volver a buscar un empleo porque lo han perdido o en riesgo de perderlo porque están en un ERTE. Por cierto, todavía no les han pagado. Deben pensarse en Moncloa que la gente vive del aire, que no tiene que pagar la hipoteca y no tiene que llenar la nevera. Con lo cual, estamos extraordinariamente preocupados, Constantino, porque efectivamente necesitamos que nos den el dinero que nos deben y también que nos garanticen el dinero que va a venir de Europa, esos 16 millones de euros. ¿En qué condiciones va a venir para la Comunidad de Madrid? Yo tuve una reunión el jueves pasado en la que estaban presentes tres ministras y pedí, como el resto de consejeros también, que por favor nos explicaran bien qué criterios van a seguir a la hora de repartir esos fondos europeos entre las comunidades autónomas, porque Madrid ha sido muy afectada, tenemos las cuentas saneadas y merecemos ese dinero europeo, porque vamos a utilizarlo para lo que se debe, para el interés de los madrileños. Señora Carballedo, dígame una cosa a propósito, cambio de tercio, de los test masivos, Torrejón de Ardoz. ¿Es lo ideal testar a toda la comunidad autónoma de Madrid o, como dice el doctor Simón, no sirve para nada, entre comillas? ¿No es necesario testar a todo el mundo, aunque estamos ante la mayor prueba serológica de Europa, ¿no? Con el caso de Torrejón, que ha sido, por otra parte, muy castigada con toda la crisis del COVID? ¿Cómo van a enfocar a partir de ahora ese tema para que no haya ciudadanos de primera y de segunda? Porque, claro, puede haber quien diga, oiga, ¿y mis test? Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que, a ver, pienso que cualquiera puede entender que 48 millones de test, digamos, cada 15 días gratis, no va a ser posible. No va a ser posible. O por parte nuestra, 7 millones de test cada 15 días, digamos, por hacer un seguimiento gratis, no se puede financiar esto. De modo que desde el Gobierno, desde la Consejería de Sanidad, se están haciendo ya hace semanas
estos test serológicos. Empezamos, como es conocido, obviamente por el personal sanitario. También el otro tipo de personal que ha estado muy afectado, muy cerca, muy directamente afectado por el virus, estoy pensando en las policías locales, en lo que es las personas que trabajan en protección civil y que han estado durante semanas muy cerca del virus. Con lo cual, teníamos que asegurarnos de que los profesionales que seguían trabajando en los hospitales y en las residencias fueran personas positivos para mantener estos espacios libres de virus y para, sobre todo, también asegurar la propia salud, ¿no?, de estos profesionales. Por otra parte, también estamos haciendo estos test serológicos a tantos 260.000, creo que son personas que han sido atendidas desde el domicilio, bien por llamada telefónica o bien de forma presencial porque el médico ha ido allí. Y también se está, digamos, recabando estos datos, ¿no?, de los resultados a todas estas personas. Por otra parte, es muy importante la labor que desarrolla la Consejería de Sanidad de recabar todos esos resultados que están obteniendo desde entidades locales como el Ayuntamiento de Torrejón, que ha sido una decisión que ha adoptado el alcalde, está todo el derecho, tiene el alcalde en... Hay otros muchos en lista de espera, consejera, ahí está Pozuelo esperando, están Las Rozas, están... A eso me refiero. Primero, que me diga claramente si se van a hacer en más municipios y si van ustedes a dar luz verde desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y dos, cómo se articulará el seguimiento de los presuntos positivos, que serán muchos y por lo tanto habrá que proceder a atenderlos. Sí, está el protocolo, por una parte, de que nosotros vuelquen los datos, esos resultados, a las bases de datos de la Consejería de Sanidad, porque obviamente estos son datos epidemiológicos que son básicos para conocer en qué situación estamos frente al virus, digo, la región, la población de la Comunidad de Madrid. Ese protocolo existe y quienes están haciendo ya estos test saben muy bien los pasos que han de dar para volcar estos datos en la Comunidad de Madrid, en la Consejería, en la infraestructura, digamos, de la base de datos de la Consejería de Sanidad, y al mismo tiempo, para hacer estos datos necesitan la autorización de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si siguen los pasos del Ayuntamiento de Torrejón, no creo que haya ningún problema. Es decir, ahora bien, ha sido el propio Ayuntamiento de Torrejón el que ha decidido utilizar sus propios recursos públicos en hacer estas pruebas. Es lo cierto que ha sido una población muy castigada por la crisis sanitaria, con lo cual desde el Gobierno en ningún caso hemos criticado esta decisión que ha adoptado dentro de lo que es su ámbito competencial, y en todo caso lo que sí reclamamos y han accedido es los resultados, porque es en beneficio del interés de esta región. Bueno, estoy entendiendo que aquel municipio que lo solicite y que lo haga al estilo Torrejón, por decirlo de alguna manera, tendría luz verde del Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir adelante, porque está todo protocolizado. Todo está protocolizado. Déjeme que le hable un poquito de política, porque de verdad están los mentideros que ya no sé muy bien cómo moverme. La primera pregunta, tipo test. ¿Un gran acuerdo económico y social para Madrid sería deseable? Es decir, ¿es usted de las que defiende la posibilidad de que todos los grupos se unan y puedan estar juntos, tipo Ayuntamiento de Madrid? Bueno, nosotros hemos acordado en el Consejo de Gobierno un plan de reactivación con 30 medidas. Digamos, es un plan en el que cada consejería, bueno, hemos definido dos, tres medidas que consideramos prioritarias, con dos, digamos, objetivos clarísimos, ¿no? Uno es activar, reactivar, empujar a que la economía y el empleo vuelva a tener el vigor que siempre ha tenido la Comunidad de Madrid. Somos y hemos sido y vamos a seguir siendo la locomotora económica y de empleo de la comunidad. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el segundo es facilitar la vida a los madrileños, en el sentido de su relación con la administración. Nosotros vamos a ahorrarles tiempo, vamos a utilizar las nuevas tecnologías para acercarnos a ellos, evitarles desplazamiento a través de las nuevas tecnologías, videoconsultas, en fin, es una batería muy importante de medidas que también van a buscar desregularizar, desburocratizar lo que hoy es una licencia, que sea una declaración responsable, aligerar los trámites administrativos, buscando facilitar al ciudadano, al madrileño, facilitarle su vida, no hacerle perder el tiempo, evitar desplazamientos y siempre enfocándonos a esa activación de la economía, del empleo, pensando además siempre en los más
perjudicados por la crisis, en todas las personas que han perdido su empleo o lo van a perder. Y en ese plan, ese plan es nuestra apuesta. Y en ello, pues nos vamos a... Y en ese plan caben todos. En ese plan caben todos, digo, por supuesto. ¿Y cómo valoran entonces que el propio vicepresidente del gobierno, el señor Aguado, les convoque y ustedes y Vox no vayan? Porque Aguado acaba de decir que está encantado de reunirse con Serrano y con Monasterio en cualquier momento para que todos se incorporen a esa mesa. ¿Cómo les ha sentado? Esa es mi pregunta, ¿no? Le digo la verdad, yo no he conocido que iban a tener lugar estas reuniones más que por la prensa, ¿eh? Es decir, yo no lo he conocido más que el viernes, que escuché que se iba a reunir con los grupos parlamentarios. En fin, nosotros desde el gobierno durante estos largos meses de gestión muy, muy intensa de la crisis, nos hemos reunido pues sucesivamente con los grupos. Digo nosotros, la presidenta, la consejera de presidencia, porque yo llevo la relación con la asamblea. Le toca. Y el consejero de sanidad. Es decir, la presidenta les llamó el día 6 de marzo. El día 9 de marzo ya tuvimos la primera reunión con todos los grupos parlamentarios. En esa asistió el vicepresidente, aquí en Sol. Y a partir de ahí, pues hemos tenido sucesivas reuniones prácticamente semanal, los miércoles, los viernes, con todos los grupos parlamentarios, llamadas telefónicas. Bueno, la presidenta ha contestado a todas y cada una de las cartas que le llegaban por parte de los portavoces. Y le digo, semanalmente, la presidenta, el consejero de Sanidad y yo misma. El vicepresidente, pues a mí no me mostró el interés de querer unirse a esas reuniones y por eso no asistió a estas reuniones que hacíamos en pantalla, ¿no? Cuando estábamos algunos, estábamos además con el virus encima, pero lo importante era trabajar y que la oposición lo conociera. Pero eso lo han hecho, eso ya es pasado. Déjeme que, o contésteme por favor a lo que le pregunto de futuro, cuando dice estaría encantado que el señor Serrano y la señora Monasterio se sumaran, mi pregunta es, ¿se sumarán ustedes a esa posibilidad de alcanzar un gran acuerdo? Es que yo realmente de la reunión que han tenido ayer, que además creo que ha durado 45 minutos, o sea que tampoco sé muy bien si han llegado a algo, ¿no? Porque cinco personas hablando han sido con el Partido Socialista, Más Madrid y con Podemos. Bueno, por lo poco que sé, efectivamente no han llegado a nada, no ha habido tiempo, 45 minutos, y ellos mismos han dicho que se han sentado a generar un marco de diálogo, nada más. Eso sí, han llevado las propuestas que conocemos todos. El programa electoral de Más Madrid, subida de impuestos, ahogar al que quiere generar empleo, más gasto público sin control, generar una administración inmensa que no nos podemos permitir. Ese ha sido el resultado de la reunión de ayer. Yo creo que eso al señor Aguado no le gustaría escucharlo y convertirlo en realidad. Estamos prácticamente en el final, pero insisto, tengo que incidir en decirle, en estos mentideros, ¿qué hipótesis contemplan ustedes de trabajo? Porque los madrileños no sabemos a qué atenernos. Hemos oído hablar de la posibilidad incluso de elecciones anticipadas o de moción de censura. ¿Cómo lo viven ustedes desde dentro? Pues la verdad, yo personalmente tengo tanto que hacer, de verdad, tengo tanto trabajo que oigo a Gabilondo que a lo mejor presenta una moción, tres días después el vicepresidente se va a reunir con los grupos de la izquierda, de la asamblea, pero yo realmente, mire, yo he trabajado en la coordinación del plan de reactivación intensamente, la presidenta ya me ha comunicado, se lo ha comunicado a los madrileños, que vamos a tratar este aspecto de nuevo en el Consejo de Gobierno. Este plan es una propuesta de la presidenta al Consejo de Gobierno. Lo llevamos a efecto y ahora, mañana, el miércoles, nos reunimos y en ese Consejo de Gobierno vamos a decidir entre todos, como debe ser, que para eso somos un gobierno, qué estrategia vamos a tener como para recibir las propuestas respecto a este plan, al que nos debemos. Y yo ya sé que la presidenta quiere mantener reuniones con cada uno de los grupos parlamentarios, reuniones de trabajo, Constantino, ¿eh? Yeah. No reuniones para generar un marco de diálogo y para trabajar, que ya llevamos casi un año de legislatura, con lo cual, más que un marco de diálogo, pues lo que llevamos haciendo todos estos meses de marzo, abril, mayo, en junio lo seguiremos haciendo de forma presencial. Ponemos el punto y final. Yo le preguntaba recientemente a la propia presidenta, a la señora Ayuso, como ahora, hablando con usted, si ese gobierno podía quebrar, es decir, si había alguna posibilidad, y ella me respondía que este era un gobierno sólido, que era un gobierno fuerte y que, por lo tanto, no iba a pasar.
Le preguntaba al señor Aguado y me decía lo mismo, que este era un gobierno sólido y un gobierno fuerte. La pregunta a la consejera de Presidencia, que está dentro de la melé, aunque ya ven ustedes que es muy difícil conseguir que diga nada que no quiera decir, y le despido, pero con la sensación de que vamos a tener que volver a hablar, porque me da la sensación que los acontecimientos se van a precipitar, y deseándole muchísima suerte, porque es así que nos hace falta a todos los madrileños para ver el día después de esta crisis del COVID. Sí, será con el esfuerzo de todos y con la responsabilidad también individual de que cada uno nos protejamos. Yo me despido, Constantino, dándote las gracias y recordando a los madrileños que usemos las mascarillas y mantengamos, por favor, esa distancia de seguridad. Gracias. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia. La voy a citar, pero ya para la fase 2, que espero que sea, prontito, y si no, para la 3. Un saludo, muchísimas gracias. Que sea aquí en Gran Vía, si puede ser, ¿eh? Aquí, ya en nuestra terraza. Un saludo, chao. Gracias, cuídate. Gracias, Constantino.